Justo me, me das el pie para ampliar un poco de información que me está llegando con respecto a lo que encontraron en esa habitación que estaba destrozada. Uh -huh. Además de los destrozos y lo que estamos viendo ahí, encontraron una botella de whisky, eh, bueno, la sustancia que nos, ya nos, digamos, tenemos comprobado, nos han dicho que es cocaína, eh, pero además, y esto habla de la posibilidad de cócteles muy fuertes para un organismo, encontraron Varios blisters de medicamentos, no tenemos las imágenes ahí, pero encontraron clonazepam, eh, blisters de energizantes, también otros medicamentos de venta libre, todo esto secuestrado para su análisis, eh, y bueno, lo que dijimos, ¿no? Whisky, cocaína, y esto que acabamos de agregar ahora como novedad: clonazepam, que es un ansiolítico muy poderoso, si ustedes no lo saben. Eh, blisters de energizantes y otros medicamentos de, eh, de venta libre. ¿no? También secuestraron una notebook, el pasaporte que estaban en el lugar. Eh, y se levantaron huellas dactilares también del lugar para, bueno, para también eh, digamos, someterla a, 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 a pericias, análisis, eh, porque bueno, en una situación así tienen que agotar todas las cuestiones investigativas. Eh, lo, la, la gente que está trabajando en la pesquisa a cargo de la Fiscalía 16, el fiscal es... Eh, Adrián Madrea, um, investigando la muerte de. Sí, y de hecho, con el pasaporte, ayer la policía decía que ellos no. no... Mm. No dieron a conocer la noticia hasta que no corroboraron con el pasaporte. Digo esto porque estaba todo, toda esta cuestión de, de ver si eran los mismos tatuajes o no que tenía el cantante para corroborar. Finalmente fue el pasaporte sí, sí. lo, que, lo bueno, que hizo que toda, se confirmara que era su identidad. ¿no? Toda una cuestión formal que apenas se concretó y estuvo la confirmación de quién era la persona que había fallecido ahí. Hubo una repercusión mundial. Los diarios del mundo lo reflejaron. Y hasta hoy es de los diarios más importantes del mundo a propósito de la relevancia de lo que fue la banda One Direction, más allá de lo que ha sido la carrera como solistas, dispar, por cierto, en cada uno de los cinco integrantes. Bueno, vemos esas tapas un poquito ¿eh? para entender también cómo trágico final ahí el SAN, ¿no? Sí, ¿Es este? trágico, sí, trágico final del diario de SAN, del portal. Eh, bueno, por supuesto, con fotos no solo de él, sino también de, de lo que es One Direction, la banda. Eh, Liam Payne Dead, esto es de Daily Mail, también reconocido medio internacional. Ahí ya con fotos, no solo su último posteo, sino también con su actual pareja, con eh, la banda. Que en los do, y las dos tapas coinciden con la caída del balcón, ¿no? En, en Buenos Aires. Sí, que se ah, cae de un edificio años. de Buenos Aires a los 31 30. años, sí, sí. Eh, bueno, por supuesto que con muchísima conmoción. Esto es del diario El País. Muere Liam Payne, ex miembro de One Direction, al precipitarse de un hotel en Buenos Aires. Eh, contando ¿no? que se encontraba acá, en Argentina, en el barrio de Palermo. Y acá tenemos eh, Mirror eh, también, eh, con la foto, la portada de él, contando, por supuesto, que, que, que falleció después de. Nada, de estar de, de una caída sufrida desde el balcón de un hotel en, en Palermo. Bueno, notamos, este, poco... Luli, en todos los titulares el cuidado específico ¿no? con respecto a la manera en que se informa sobre el suceso, que cayó de un balcón, que falleció de manera trágica, mientras se sustancia la investigación a ver eh, el último detalle con respecto a cómo fue el deceso. Augusto, ¿es posible sí. que haya alguna cámara de seguridad, que por supuesto no lo tenemos nosotros, pero que la justicia pueda acceder para, para ver el momento en el que todo se desencadena? Mira, nosotros preguntamos y no nos dicen ni sí ni no. Ni sí ni no. O sea, yo supongo en un hotel en la calle Costa Rica del 6000. Eh, donde reciben turismo internacional permanentemente y demás, deberían tener camas. No, y aparte que los fanáticos ya sabían que él estaba ahí, eh, estuvieron acampando, estuvieron presentes constantemente a la espera de justamente verlo salir del hotel. De hecho, hay fotos que suceden en la puerta del hotel, uh -huh. producto de que los fanáticos estaban ahí esperando, con lo cual... Eh, sí, sí, se espera que haya algún. aparezcan más videos. Ese, ¿no? Bueno, adentro de las habitaciones no puede haber cámara de seguridad. tener No, que eso, eso es privado, claro. En los pasillos, en el lobby, suele haber eh, más en bueno, no, estos no, características, No te olvides que el lugar donde cayó Agus, viste que está, hay edificio por todos lados. Es sí, interno. Sí, cualquiera que se haya asomado claro, pudo es, haber claro. tenido algún tipo de registro. No, no, no tengo confirmación, ni por sí ni por no, de que haya habido. Una, lo que sí tenemos, digamos. Acá hay un indicio muy fuerte de que, eh, primero, este hombre, eh, este joven en realidad, tuvo dos rehabilitaciones por mm. eh, consumo excesivo, adicción al alcohol. Esto lo, conf lo confirmaste vos también, Luli, recién que nos contabas, hasta tuvo que suspender una gira por eso. Sí. Eh, después, el llamado al 911, el, el, el encargado de la recepción llama desesperadamente diciendo tenemos una persona con excesivo consumo de drogas y alcohol que está provocando destrozos. Entran y encuentran lo que acabamos de decir: cocaína, eh, clonazepam, whisky, el televisor reventado a trompadas o con algo que le sí, revolvió. Ese, ese Desorden general. No tenemos todas las fotos, pero la habitación estaba patas para arriba. ¿no? Ah, uh, Te acordás que ese testimonio se llamaba el 911 alerta. Sí, sí, se sí. vengan rápido hay, porque, hay porque hay un balcón. Exactamente. Sí. Y puede pasar cualquier cosa. Bueno, Pasó en definitiva. Todavía no sabemos exactamente. En qué no términos. habla de otra persona. Por supuesto. Pero pasó. Algo sucedió. ¿no? no habla de otra persona. El informe, el, el llamado 911, ni el, los informes policiales de la investigación que nosotros tenemos es decir que estamos ante varios indicios, varios indicios fuertes que nos conducen a pensar que lamentablemente este joven pudo haber tenido una fuerte crisis derivada del de excesivo consumo mezclado de alcohol, ansiolíticos y drogas ilegales que terminó en esto, pobrecito. ¿no? Eh... Habías mencionado Luli que él estaba con su novia de todas maneras, no en el momento en el que todo ocurre. Exacto. Pero entendemos que ella era la persona entendemos más cercana que tenía en Buenos Aires en estas horas en que todo se desencadena. Así es, Eri, estaba en pareja desde octubre de 2022 con esta influencer llamada Kate. Por eso es quien aparecía en el video que él subió en las redes sociales ayer mismo. Pero entiendo que eh, en el, al momento del fallecimiento no, no se habla de que ella estuviera allí presente. Tengo entendido, Lulit, perdóname, ¿no? No, que, sí. tengo, que ella volvió a Estados Unidos, a Miami, hace unos días y eso, que él se había quedado solo. Claro, eso se dice. Lo que pasa es que el video que él sube a sus redes con ella sí. genera esta confusión que les decía. No, no, no cuadra por el horario, bueno. pero. Puede ser un video La foto de, de que hoy. él sube también con ella, sí, que él está con el torso posando, desnudo y, el espejo, y, ella, sí. y ella con un, eh, un la parte top, arriba de sí. una bikini y demás, es una foto que la subieron, la subió en las últimas horas, pero es una foto que ya la había subido meses sí. atrás. Exacto, sí, clar, claramente las redes sociales no siempre son representativas claro. de una de realidad. Momento, ¿no? es totalmente, eh, totalmente. Vamos a ver un poquito posteos. Eh, de sí, famosos, porque obviamente todo, todo los el mundo, artistas hablaron, claro. Todo el mundo escribió por esto eh, y se hizo masivo, ¿no? Sí, acá estamos viendo el posteo de Charlie Pood. Estoy en shock. Ahora mismo Liam siempre fue tan amable conmigo, fue uno de los primeros grandes artistas con los que trabajé. No puedo creer que se haya ido. Charlie Pood es eh, un cantante eh, reconocido en Estados Unidos, es quien le hizo la banda sonora a la, a la película Rápido y Furioso, como ah, para ponerlos también. en contexto. Eh, y que por supuesto también trabajó con él. Paris Hilton, la modelo. Fue muy triste escuchar la noticia del fallecimiento de Liam Payne. Envío amor y condolencias a su familia. Y Seres queridos, descansa en paz, amigo. Por supuesto, gente del ambiente que lo conocía. Eh, Joe Méndez, también acá otro cantante, nos cuidamos unos a otros. Eh, cantante también de, de Canadá. Eh, bueno, Liam Gallagher, ¿no? La vida es preciosa, niños, y solo puedes disfrutarla una vez. Tómatelo con calma. Eh, también, ¿no? Eh, Acompañando. Bueno, y acá al que vemos es a Jay Balvin, acá un poquito más cercano por allá a la música que escuchamos nosotros, el colombiano, subió esta foto, eh, Descansa en Paz, Liam Payne. Ellos cantaron juntos, hicieron una colaboración juntos, se conocían eh, de, de allí la foto, ¿no? Así que eh, cantantes y artistas de distintas partes del país, les nombré de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia. Eh, eh, To, todos los medios del país lo, los leímos antes, eh, se vieron conmovidos con esta noticia, porque les digo, One Direction es una banda reconocida a nivel mundial. Fueron seis años de un furor de estar arriba en el top ten de las canciones más escuchadas constantemente. Ahora, estas dos imágenes, Luli, la de la izquierda, son los dos escenarios de ahora, ¿no? Hacia donde nos lleva este, la investigación. Eh, se va corriendo el foco del hotel, Agus, y se va a la morgue. Sí. El cuerpo fue trasladado ahí donde vemos a la izquierda, esto sí. es la calle Biamonte. <laughs> En las últimas horas de ayer, el cuerpo fue trasladado ahí. ¿Qué hay que esperar de lo que pase ahí adentro? Bueno, a ver, futurología no podemos hacer, pero yo te diría que seguramente vas a tener un informe preliminar hablando de múltiples lesiones eh, que le ocasionaron la muerte. Es un informe preliminar que se le va a entregar al fiscal Madrea, seguramente. Y después va a haber que esperar más tiempo para otros análisis que, bueno, los toxicológicos, para ver las sustancias, si es que había sustancias en el cuerpo, todo parece indicar que sí, y si eso ocasionó algún tipo de brote o alguna, algún desorden de tipo neurológico que pueda haber influido en, digamos, pérdida de conciencia, ¿no? Eh, de, de, quizás, él, quizás él no... no no, no quiso arrojarse por el balcón quizás. Mirá, cayó. hay algo que, que les eh, quiero contar. Cuando vos consumís, ahí había, insisto con esto, en la habitación había whisky, ansiolíticos, cronazopan, cocaína, indicios de que había fumado también, eh, quizás pasta base o crack, digamos, todas esas cosas combinadas, eh, no te reconoces ni a vos mismo prácticamente. Sí, ¿no? sí, tremendo. Hay algo que les quiero contar. Él en una entrevista que dio el año pasado contó que justamente un día se vio al espejo y vio una foto de su cara y, y, y no, no le gustó lo que arrojaba al espejo y dijo yo tengo que, que poder recuperarme y empezó a iniciar un proceso de tratar de dejar de consumir alcohol, lo pudo sostener por tres meses, por, más, por 100 días dijo exactamente que lo pudo sostener y eh, lo cierto es que fue la adicción digamos más grande de lo que él pudo llevar a cabo. Eh, eh, es en ese contexto en el que él cancela su, su gira en, eh, para venir a Argentina en septiembre del año pasado, ¿no? él iba a venir el 9 de septiembre al Movistar Arena y lo cancela en este contexto de justamente una rehabilitación porque también eh, tanto consumo de alcohol le estaba generando una falla renal eh, eso fue una de las cosas que, que, que él contaba en una entrevista en medio de lo que él estaba atravesando con sus adicciones que entiendo por lo que se ve eh, seguía con, con, consigo llevaba consigo todavía eh, Luli, el, los consumos una situación que venía atravesando desde hace varios años sí.